Señorías, la moción que nos traen a debate hoy es una broma más de las que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista, cuando son precisamente las consecuencias de décadas de políticas socialistas y globalistas las culpables de la precarización del trabajo y de la destrucción de empleos en sectores clave de nuestra economía. Los grandes abandonados aquí son los trabajadores, convirtiéndose en muletas de los gobiernos y en arma arrojadiza contra los verdaderos emprendedores y los que sostienen el empleo. Les hago un resumen. Gobierno, sindicatos de clase pagados por el Gobierno y una patronal pagada por el Gobierno. Eso es el diálogo social al que hacen ustedes mención. Los trabajadores se enfrentan a grandes amenazas que ponen en riesgo el bienestar de todas las familias y la supervivencia de las clases medias. Todo ello mientras se asumen los postulados de la Agenda 2030, que solo trae pobreza, destrucción de empleo, pérdida de tejido social e incertidumbre. Deberían plantearse que la forma de luchar por la paz social es defendiendo nuestra soberanía, nuestros sectores productivos y nuestros trabajadores. No puedo dejar de hacer mención al fanatismo climático que hace que nuestros trabajos y costumbres estén condicionados por las exigencias de lobbies y por las políticas globalistas que imponen agendas destructivas. Los mismos que ayer decidieron nuestra dependencia energética y hoy quieren prohibir los motores de combustión, callan ante los altos niveles de contaminación de China o de India. Desde Vox votaremos en contra de su moción.